Se tocaron en el medio de la recta, bastante fuerte. Yo dije que se lo había querido poner en marcha. Buena carrera, mira, se tocó. Uy, él se quiso poner en marcha y se le escapó el karting. There over the weekend, what sort of speeds we seeing from the Rotaxes? Oh, Will Thomason, he made a mistake there and all is behind him. There's a kart upside down, that's a nasty tumble. Contame, Franco Laechea, ¿cómo los ves en tu sector? Impresionante, impresionante cómo pasan todos los pilotos. Increíble, gana Colapinto. Segundo Crivelli en el costado de la imagen. Pero bueno, me parece que está bien, creo que es Rolando. Y Jerónimo Gonetti está bien. Imagen que alcanzábamos a ver con el 19 y el 40 que también se van quedando. El 40 de Gino Savioli. Ahí vamos a ver la repetición, claro. Jerónimo Gonet quedaba atravesado. Horsley, having one of his best shows of the year. So far, the spin. Spin for Tim Morangan. Down at the Ashby hairpin. Oh, he's going. Oh, my goodness. That's a huge impact there. And I think the driver's okay. He's on his feet. He's fine. Wow, that was a scary moment. Red flag. Bueno, te pregunto, Aníbal, ¿cuántos años tiene tu hijo, Franco? Uy, mira, perdón, perdón, uy, mira, qué vuelco. Tu hijo, Franco, uy, mira, perdón, perdón, uy, mira, qué vuelco. Ay, qué vuelco. Y ahí está la maniobra cuando lamentablemente se montaba y quedaba con las ruedas hacia arriba, ¿no? Intentando el sobrepaso, se montaba la máquina de Ezequiel Mastieri. Bueno, ahí está la dura lucha entre la máquina 4 de Franco Crivelli y el 5 de Santiago Chiarello, que vienen peleando. Ay, ¿qué pasó ahí? Y el 5 de Santiago Chiarello que viene peleando. Para que se queden tranquilos de que el piloto, pero el piloto está bien, ¿eh?
Allí estamos con la vuelta previa ya de la categoría Juniors. La máquina 127 con problemas de Sayael. Ahí está la repe. Cuando se larga la carrera, se pega un golpe muy fuerte. Well, driver in third place has gone round, and and a big incident. Well, one of the drivers trapped under a car here. Let's hope we can see that one cleared up safely, but four carts definitely involved. And well, driver in third place has gone round, and and a big incident. Sí. Bueno, dame un segundito que vamos a acercarnos de a poco al sector. Bueno, ahí lo están atendiendo a Juliano Perezón. Creo que, no me equivoco, era el CART 152, ¿no? Sí, correcto. Juliano correcto. Perezón. No alcancé a ver el inicio de la maniobra, cómo se produce ese toque. Francisco, ¿me recibís sí. ahí? Sí, perfecto, dale. Se cruza, creo que se cruza Bodanovic, queda en el medio, en un sector más rápido del circuito, y ahí viene el Dani Perezón y bueno... Viendo a Juliano Perezón, creo que, no me equivoco, era el CART 152. ¿No? Sí, correcto. Juliano correcto. Perezón. Juliano Perezón, y se quedó quietito ahí y ya rápidamente lo están atendiendo. Bueno.